El 26 de abril conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica, una fecha tan importante en la que reivindicamos a las mujeres que aman a mujeres, porque a veces lesbianas como, ¿qué es lesbiana? Y sin embargo, pues es una fecha con poco recorrido, no por falta de importancia, sino por falta de visibilidad. Por tanto, es muy importante que todas, todos y todes nos sumemos a esta reivindicación, porque el desconocimiento de este día nos deja entrever su falta de conmemoración y esta, a su vez, paradójicamente, la gran invisibilidad social en la que viven las mujeres lesbianas. Es necesario visibilizar este día y denunciar la realidad de todas nosotras, la opresión de género que vivimos, la suma de discriminaciones que sufrimos por ser, además, mujeres lesbianas. De manera que estamos expuestas tanto al machismo, a la misoginia, a la lesbofobia y a la transfobia. Las mujeres lesbianas sufrimos la doble discriminación por mujeres, por orientación sexual, pero también por identidad de género. Las mujeres lesbianas trans deben estar, pues, más que nunca presentes en el discurso contra la lesbofobia y en los discursos feministas. La visibilidad implica existir. Por lo tanto, si no te nombran, no existes. Y aunque los avances en derecho LGTBI están presentes, la visibilidad en las mujeres lesbianas todavía es un gran reto. Sin transfeminismo nos seguiremos encontrando con discriminaciones hacia las mujeres lesbianas en diferentes planos, como el sanitario, el laboral, el social, en definitiva, con una falta de igualdad. Por ello manifestamos la necesidad de campañas apoyadas por las instituciones públicas, ya que la invisibilidad lésbica constituye la mayor opresión del patriarcado que provoca la represión de la expresión lésbica. El estigma existente todavía en torno a toda manifestación pública del lesbianismo, que junto a la presunción de heterosexualidad van en detrimento del principio de igualdad del colectivo de lesbianas. Que reivindicar la orientación sexual y la identidad es reivindicar derechos humanos y reivindicar la deconstrucción de este patriarcado que nos impone a todas una heterosexualidad obligatoria. El problema de la lesbofobia interiorizada, como opresión constante, debe formar parte de los planes de acción LGTBI de las entidades públicas, de las agendas transfeministas, ya que la visibilidad lésbica es nuestra mejor herramienta feminista para acabar con ello. La sensibilización y la formación e investigación en la prevención de la lesbofobia, la implantación de programas específicos en centros escolares que incorporen la diversidad afectivo-sexual de género, visibilizando la realidad específica y problemáticas de las mujeres lesbianas, la integración de protocolos de atención médica y ginecológicos específicos adaptados a las mujeres lesbianas, reivindicamos el derecho de asilo a las mujeres lesbianas atendiendo especialmente a las múltiples violencias que sufren en sus países por su orientación sexual y su identidad de género. Y finalmente solicitamos el reconocimiento activo y visibilización de las mujeres lesbianas en campañas como esta de sensibilización y presencia en medios públicos por todo el territorio foral. Por esta y por muchas otras acciones que nos conduzcan a conseguir el reto por la visibilidad lésbica, seguiremos visibilizándonos, construyendo referentes lésbicos y creciendo en igualdad en Navarra. Eskerrik asko, gracias.